El doctor Julio Montenegro, de los abogados defensores del pueblo, informó sobre el proceso judicial en contra de los 16 detenidos por llevar agua a la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, donde permanecen asediados por la policía, un grupo de madres de presos políticos en huelga de hambre, junto al padre Edwin Román. La autoridad judicial, después de las excepciones por incompetencia que promovimos la defensa, y después de incidentar de nulidad por la detención ilegal y presentación tardía ante su autoridad, lo que hizo fue justificar con una sentencia número 10 del año 2004 de la Corte Suprema de Justicia, la que incluso dice que las actuaciones irregulares de las autoridades que presidieron al juez no impide que éste dicte prisión preventiva. Sin embargo, yo le decía a la autoridad judicial, ¿cómo es posible entonces que, siendo tan claro, en este caso esa parte del texto de irregularidades, usted cite esa sentencia para tratar de justificar este tipo de acto anómalo, cuando dentro del control de legalidad que usted debe de ejercer, se supone que no debería dar lugar? Allí hay una sanción que se impone en estos casos. Si hay detención ilegal, necesariamente las personas tienen que quedar en libertad, pues independientemente del tipo de delito, y seguir el proceso en libertad. Marielos Montalbán, hermana del preso político Wilfredo Brenes, manifestó cómo fue que detuvieron a su hermano en las cercanías de la iglesia San Miguel Arcángel, después que llegó a dejar agua a las madres de presos políticos en huelga de hambre. Vinieron estas autoridades y los emboscaron. No es cierto que había una retene, sino que los emboscaron por la calle El Calvario, tipo 11:45, y ahí los detuvieron. Ahí a ellos exactamente les pidieron, es cierto, les pidieron toditas sus credenciales, los bajaron y revisaron los vehículos y después se los llevaron para la policía. No es cierto de que les encontraron armas y todo. Quieren incriminar a gente inocente, ¿verdad? Hacer creer que son unos criminales, que son unos terroristas, que son personas de desconfianza para la sociedad, para poner incertidumbre a la sociedad. La audiencia inicial fue programada para el próximo 28 de noviembre a las 8:30 de la mañana en el Complejo Judicial Central de Managua. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.